La Corte de Apelaciones de Iquique, en fallo unánime, rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del ex consejero Luis Plaza, ratificando el fallo del Tribunal de Juicio Oral que lo sancionó a 850 días de presidio por fraude, 60 días por perjurio y el reintegro de más de 34 millones de pesos. Desde el Consejo Regional se da a conocer el proceso de reemplazo del condenado ex consejero sujeto a determinación del TER. Esta situación de que el consejero está sentenciado, condenado, significa que el Consejo Regional pierde un miembro integrante en términos definitivos, pero para ello, para poder ser reemplazado en definitiva, deben realizarse ciertos procedimientos que están consagrados específica y expresamente en la ley 19.175. Una vez noticiado o notificado el gobierno regional de esta situación, cosa que Secretaría no tiene conocimiento en este minuto, el órgano judicial debe oficiar al gobierno regional de la cesación, la intendencia al CORE, y este organismo deberá instar al reemplazo al TER de acuerdo al artículo 42 de la ley 19.175. De acuerdo con los resultados que se efectuaron en la última elección de consejero, deberá ser naturalmente llamado Jorge Acerela. Sergio Acerela, no, el otro caballero es un dentista. En este caso sería Sergio Acerela quien debiera ocupar el cargo y solo por el periodo que le resta hasta el 10 de marzo del próximo año. Hay que esperar que se determine, ¿no es cierto?, con los órganos judiciales competentes para que se produzca el reemplazo de Luis Plaza. Yo en ese sentido soy respetuoso de la institucionalidad vigente y por lo tanto tenemos que acatar eso. De acuerdo a los resultados de la última votación de consejeros, correspondía el reemplazo a Sergio Acerela. Cuando uno postula estos cargos, lo hace con la responsabilidad que corresponde. Hubo un proceso eleccionario, en ese proceso ganó Luis Plaza, yo obtuve el segundo lugar de ese pacto, y por lo tanto al salir él me corresponde por ley asumir esa responsabilidad. El profesional señala que no hará gestión personal alguna, toda vez que es el organismo electoral regional quien debe sancionar la situación de ingreso al actual Consejo Regional, ya que ha sido ratificado como candidato a la elección de noviembre.